Martes de la 16ª semana del tiempo ordinario. Fiesta de Santiago, apóstol. Evangelio y lecturas del día martes 25 de julio del 2023. Fiesta de Santiago, apóstol. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, llevamos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea que esta fuerza tan extraordinaria proviene de Dios y no de nosotros mismos. Por eso sufrimos toda clase de pruebas, pero no nos angustiamos. Nos abruman las preocupaciones, pero no nos desesperamos. Nos vemos perseguidos, pero no desamparados. Derribados, pero no vencidos. Llevamos siempre y por todas partes la muerte de Jesús en nuestro cuerpo, para que en este mismo cuerpo se manifieste también la vida de Jesús. Nuestra vida es un continuo estar expuestos a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de modo que la muerte actúa en nosotros, y en ustedes la vida. Y como poseemos el mismo espíritu de fe que se expresa en aquel texto de la Escritura, creo, por eso hablo, también nosotros creemos y por eso hablamos, sabiendo que aquel que resucitó a Jesús nos resucitará también a nosotros con Jesús y nos colocará a su lado con ustedes. Y todo esto es para bien de ustedes, de manera que, al extenderse la gracia a más y más personas, se multiplique la acción de gracias para gloria de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 125. Entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Cuando el Señor nos hizo volver del cautiverio, creíamos soñar. Entonces no cesaba de reír nuestra boca, ni se cansaba entonces la lengua de cantar. Entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Aún los mismos paganos con asombro decían: grandes cosas ha hecho por ellos el Señor, y estábamos alegres, pues ha hecho grandes cosas por su pueblo el Señor. Entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Como cambian los ríos la suerte del desierto, cambia también ahora nuestra suerte, Señor, y entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Al ir, iban llorando, cargando la semilla. Al regresar, cantando vendrán con sus gavillas. Entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 20, versículos del 20 al 28. En aquel tiempo se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo, junto con ellos, y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó: ¿qué deseas? Ella respondió: concédeme que estos dos hijos míos se sienten, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, en tu reino. Pero Jesús replicó: no saben ustedes lo que piden. ¿Podrán beber el cáliz que yo he de beber? Ellos contestaron: sí podemos. Y él les dijo: beberán mi cáliz, pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para quien mi Padre lo tiene reservado. Al oír aquello, los otros 10 discípulos se indignaron contra los dos hermanos, pero Jesús los llamó y les dijo: ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Que no sea así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que lo sirva. Y el que quiera ser primero, que sea su esclavo. Así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Santiago, hijo de Zebedeo, era hermano de Juan y compañero de Pedro y Andrés.
Antes de seguir el llamamiento de Jesús, que los convirtió en sus apóstoles, estos pescadores del lago de Genezaret se habían acercado a Juan el Bautista para escucharlo. Junto con Pedro y con Juan, Santiago fue testigo de la transfiguración y de la agonía del Señor. En el año 43 o 44, Herodes Agripa I lo mandó decapitar. Santiago es uno de los apóstoles de los que tenemos más datos bíblicos. Hermano de Juan, es uno de los elegidos para ser testigos de acontecimientos bien importantes: la curación de la suegra de Pedro, la resurrección de la hija de Jairo, la transfiguración, la oración en el huerto. Santiago es también el primero de los apóstoles en derramar su sangre por Cristo. Y hoy, día en que celebramos su fiesta, se nos plantea a propósito de aquella actitud inicial y aquel camino de conversión que tuvo que realizar. ¿Para qué vivimos? ¿Quién es el verdaderamente grande entre nosotros? Ser los primeros del reino significa ser sus servidores. Esta enseñanza tan primaria en el Evangelio de Jesús es la que se nos narra en este Evangelio de Mateo, cuando la madre de los Zebedeos pide para sus hijos puestos de honor en su reino. No recibimos la gracia de Dios para engrandecimiento personal, sino para dar servicio a nuestros hermanos. Los discípulos no solo no entendían, sino que seguían con sus ambiciones personales. Jesús lo deja absolutamente claro para todos, especialmente para sus seguidores, los que han de beber su mismo cáliz, el cáliz del sufrimiento. La cercanía y comunión plena con el Señor exigen seguir su camino hacia la cruz. El Evangelio de hoy nos pone frente a una situación que ocurre con mucha frecuencia en las distintas comunidades cristianas. En efecto, Juan y Santiago han sido muy generosos al abandonar su casa y sus redes para seguir a Jesús. Han escuchado que el Señor anuncia un reino y que ofrece la vida eterna, pero no logran entender todavía la nueva dimensión que presenta el Señor. Y, por ello, su madre va a pedir algo bueno, pero que se queda en las simples aspiraciones humanas y le dice al Señor: «Concédeme que estos dos hijos míos se sienten, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, en tu reino». De igual manera, nosotros escuchamos y seguimos al Señor, como lo hicieron los primeros discípulos de Jesús, pero no siempre logramos entender a cabalidad su mensaje y nos dejamos llevar por intereses personales o ambiciones dentro de la iglesia. Se nos olvida que al aceptar al Señor, tenemos que entregarnos con confianza y de manera plena a Él, que no podemos pensar en obtener la gloria sin haber aceptado la cruz. La respuesta que les da Jesús pone precisamente el acento en este aspecto. Para participar de su reino, lo que importa es aceptar beber de su mismo cáliz, es decir, estar dispuestos a entregar nuestra vida por amor a Dios y dedicarnos al servicio de nuestros hermanos, con la misma actitud de misericordia que tuvo Jesús. Para seguir a Jesús, hay que caminar con la cruz, pues cuando caminamos sin la cruz, cuando confesamos un Cristo sin cruz, no somos discípulos del Señor. Seguir a Jesús exige, por consiguiente, gran humildad de nuestra parte. A partir del bautismo, hemos sido llamados a ser testigos suyos para transformar el mundo. Pero esta transformación solo la lograremos si somos capaces de ser servidores de los demás, con un espíritu de gran generosidad y entrega, pero siempre llenos de gozo por estar siguiendo y haciendo presente al Señor. Beber el cáliz de Cristo es participar con Él en su sacrificio, abrazando la cruz de cada día a través del servicio al prójimo, prestos y alegres, amándolos como a uno mismo. Es cáliz de salvación que todo cristiano debe beber, por su propia voluntad, para profesar con obra su fe, correspondiendo al amor de Dios que tanto amó al mundo, que le entregó a su único Hijo para que fuera condenado a muerte, burlado, azotado, crucificado, y así Él diera su vida por su propia voluntad, para la redención de toda la humanidad. Pero es un cáliz que cada uno debe aceptar en libertad y en plena conciencia, cumpliendo los mandamientos de la ley de Dios y los mandamientos de la Santa Iglesia, escuchando la palabra y poniéndola en práctica con virtud a través del apostolado, haciendo obras de misericordia para ayudar a los más necesitados, acudiendo con frecuencia a los sacramentos y transformando la vida ordinaria en una constante oración,
haciendo todo por amor de Dios. Eso es beber el cáliz de Cristo, cáliz de santidad que comparte Él mismo con todo aquel que quiera la salvación alcanzar. Cáliz de vida, por el que Cristo nos ha alcanzado la vida eterna en su resurrección. Atrevámonos a beber del cáliz de Cristo, para que tengamos parte con Él en el paraíso. Él no ha venido a ser servido, sino a servir, y a darnos ejemplo para que hagamos nosotros lo mismo. Porque, para ser primero como Él, debemos ser los últimos. Él es el primero y el último. Él es el principio y el fin. La tentación del cristianismo católico sin la cruz es una iglesia a medio camino, que no quiere llegar a donde el Padre quiere. Es la tentación del triunfalismo. Queremos el triunfo de hoy, sin ir a la cruz, y eso es un simple y pasajero triunfo mundano. Una de las imperfecciones que causan mucho retraso en la vida espiritual y que se mezclan de manera muy sutil en nuestra vida es la envidia. Es increíble que, aun como cristianos católicos, no sepamos alegrarnos de los bienes y de las bendiciones que reciben nuestros hermanos, sino que, en ocasiones, incluso sentimos hasta coraje de que Dios los haya bendecido. Y esto no solo en el plano económico, sino, como nos lo presenta hoy el Evangelio, en el ámbito social, que se extiende al religioso. Esto, como nos lo dice Jesús, es entendible que se presente entre los paganos, en los que no están llenos del amor de Dios. Pero, ¿en nosotros? Lógicamente esto genera críticas y enemistades. ¿Qué diferente sería nuestra vida si al ver que uno de nuestros hermanos recibe una bendición, diéramos gracias a Dios por ser bueno, aun con los que según nosotros no merecían tal o cual favor? Si en lugar de desacreditar a nuestro hermano, buscando todos sus defectos, reconociéramos que nosotros no somos mejores y que Dios, como Padre bueno, da a cada uno, no como merece, sino sobre la base de su infinito amor. Seguramente nuestra vida estaría llena de paz y de alegría. Cambiemos nuestra actitud y veremos qué bueno es el Señor. Padre nuestro, nosotros nos refugiamos en ti. Padre, tú eres nuestro bien y no hay nada superior a ti. Gracias por tu Hijo que nos enseña a ser humildes, nos enseña a servir, porque quiere que obtengamos la vida eterna. Y tú, Padre nuestro, eres la vida eterna. Señor Jesús, ahora que te hemos contemplado en tu sencillez y gran servicio para los demás, no permitas que nosotros, seguidores tuyos, nos dejemos llevar por lo mundano, lo pasajero. Haz que lo primero que deseemos sea servir y no ser servidos, para poder tener un lugar contigo en el cielo. Santísima Virgen María, ayúdanos a ser más humildes, para que podamos cumplir con los mandatos de tu Hijo amado. Y así, sirviendo a nuestros prójimos, imitemos a Jesús, siendo serviciales en todo momento. Que Dios nos bendiga a todos. Amén.